Miren, en la conclusión del mes que se conmemora, digamos, la lucha contra el cáncer, sobre todo contra el cáncer de mama, hemos estado haciendo entrevistas semanal con temas relacionados. Esta es la última entrevista porque ya este mes termina mañana. Exacto, sí. Se va a octubre. Se va a octubre. Tenemos acá a dos miembros del personal de apoyo y trabajo del Patronato contra el Cáncer. Se trata de Paola Ortiz, que es esa dama con esa amplia sonrisa que ustedes vieron ahí, que es la encargada de captación de recursos. Ahí está Paola. Y también nos acompaña Pamela López. Pamela es asistente del Patronato contra el Cáncer de acá. Así, mírenla ahí. Así es que con ellas dos vamos a conversar acerca de, bueno, de su labor y que de alguna manera nos den alguna arenga, digamos, para que la gente se acerque al patronato, se acerque al instituto y entienda la necesidad de que esto siga funcionando adecuadamente acá en esta zona. Gracias, Paola y Pamela. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y por la acogida. Y al pueblo franco-macorizano también, muy buenos días. En esta ocasión estamos aquí para invitarlos a nuestra gran caminata, que será el día 5 de noviembre. Ya este domingo, señores, ya llegó el día. Ya es el domingo. Ya llegó el día. Bien. Y nadie se lo puede perder. Todos los caminos conducen al Parque Duarte, a las 9 de la mañana, vamos a estar ahí desde antes, pero bueno, a las 9 de la mañana sale la caminata partiendo hasta la ciudad agropecuaria este año, y allá vamos a tener, ya ustedes saben, una serie de actividades para que nadie se las pierda. Ok, ¿cuáles son esas actividades? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y siempre el apoyo que tienen contra el patronato. Las actividades que tenemos, vamos a tener un pasadía familiar sin desperdicio, vamos a tener como artista a la Hassad y a la Insuperable. Tendremos también juegos inflables para los más pequeñitos y carritos mecánicos para los más grandecitos. Espero que vayan a disfrutar allá y con esa visita apoyarían mucho al patronato. Cabe resaltar que el suéter es imprescindible para entrar a la actividad. Ya, la indumentaria es básicamente la entrada, exacto, ¿verdad? Exacto, es la entrada. Okay. Es interesante porque es muy diferente la dinámica este año con el tema de los juegos. Y de hecho las presentaciones artísticas también interesantes, buenos artistas, o sea, del momento, artistas del momento. Sí, salimos de lo común. Siempre participo. ¿Qué encontrará la gente allá una vez llegan, además de los juegos inflables y los mecánicos? Bueno, la comida. Sí, vamos a tener variedad de comidas, de plato del día y también comida chatarra, porque a los niños ustedes saben que pizza, hamburguesas, comidas rápidas. Sí, porque chatarra se lleva. Sí, vamos a tener eso. Entonces, va a ser un pasadía totalmente muy familiar y muy agradable. Este año queremos que nadie se quede, si Dios lo permite. La ruta Parque Duarte hacia la Ciudad Ganadera, ¿qué tiempo se estima que ya estarían en la Ciudad Ganadera? Un tipo 11 de la mañana, porque van a ser igual 3 kilómetros. Okay. Y vamos a hacerlo por dentro para salir la villa, toda esa parte por ahí detrás y entonces llegar por el estadio, la última del estadio. Sí. Así, la bienvenido, cogemos el Parque Duarte, luego la bienvenido, bajamos toda la 4, pasamos por el puente de la Javiela. Que va a ser interna para las comunidades. Exactamente, para... Y que la gente guardar la vida de los caminantes. Hogares que están que no estén, pues puedan ver y les llame la atención. Los t-shirts, ¿dónde lo pueden encontrar? Los t-shirts están en diferentes puntos de venta. ¿Cuál? Tenemos allá en el hospital, en el oncológico. Tenemos en Agencia de Viajes Félix, in Store, Tenemos en el Manantial, Palmar Small, Melena Rizada, Aromas y Detalle, Pavo Fashion, y entre otros. Pero ya estos últimos días vamos a estar totalmente en la calle vendiendo los t-shirts, y frente allá al Parque Duarte también vamos a estar ya todos estos días vendiendo. ¿Cómo ha sido? Sabemos que es una tradición, y no solo una tradición, sino un gran trabajo en búsqueda de crear conciencia. En este año, ¿cómo han podido percibir la euforia, el apoyo de la gente en las calles? Ya en estos días vimos que estaban en las recolectas, las empresas. Háblenos en eso. La gente siempre se sensibiliza con el tema de ayudar al patronato, y no solo decir el patronato, sino a los más afectados. Entonces, este año no ha sido la excepción. O sea, hemos tenido mucho apoyo, hemos tenido muchas personas que se acercan a nosotros para esta causa, para ayudar a los más necesitados. Y nada, esperamos que con el cierre, que es la caminata, sea algo sin igual este año. Así es. ¿Cuántas personas esperan más o menos? Ay, 5.000, por mí, 6.000. Toda la que quiera. Toda la que quiera. Exacto. Ah, mira, hay las actividades, chicas, a las azar, la insuperable. Así es. ¿Y a partir de qué hora estarían ellos más o menos presentándose? Desde la 1 del mediodía, más o menos, de la tarde. Desde ya. Desde la 1, ok. Sí. Muy bien. ¿Alguna información adicional que quieran pues destacar? Destacar el tema del suéter, que es imprescindible para la entrada. O sea, las personas no han preguntado, ay, ¿van a cobrar entrada? No, no vamos a cobrar entrada. O sea, no se cobra la entrada, pero el aporte de comprar el suéter realmente es el énfasis que se está haciendo para nosotros recaudar fondos para los más necesitados. Entonces, para que todos compren su suéter, para que vayan a la caminata. No. Y el costo del suéter está a 500 pesos. Que es una colaboración. Es una colaboración. Prácticamente realmente vale un suéter y la imprenta y todo. Exactamente. Y a los pequeñitos, como es un tema familiar. Sí, también tenemos número 2, número 4, número 6. Para todos los números. Los niños que vayan tienen que ir extra large también. Perfecto. Oiga bien, si usted es el adulto, el padre o la madre del niño, el suéter suyo no le vale para el muchachito, tiene que comprarle uno. Sí, porque ahorita piensa la gente, no, pero yo compré el mío y el niño yo no lo podía dejar. ¿Tú entiendes? Comienza se aparecen con las ritras de muchachos y un solo suéter. Sí, sí. Se aparecen con las ritras de muchachos y un solo suéter. Para hacerse su foto bonita también. Claro, su suéter de la familia. Sí, los juegos que van a estar para montar los muchachitos, hay que pagar la entrada. Igual como si fuera una feria. Exacto. Sí, van a tener precios. El suéter de los niños cuesta lo mismo que el de adultos. 500. Es importante destacar, Paola, Pamela, y a toda la gente que nos ven, que más allá de todas las actividades que se van a realizar allá, es un asunto de colaboración, de aporte, ayudar de manera directa a todas esas personas que el patronato y el instituto dan soporte. Estamos hablando de un tema de salud, chamo, Pedrito, muy sensible, que afecta a miles y miles de damas diariamente. Cuando nosotros compramos ese t-shirt, cuando participamos y creamos conciencia de manera directa o indirecta, estamos haciendo un gran aporte a toda la sociedad. Entonces hay que ir el domingo a esta gran caminata. Si usted por una situación u otra no puede ir, de todas maneras, compra el t-shirt, regalo, se lo pone, hace una foto y se hace pues el sonido, el movimiento de la actividad. Discúlpame que te interrumpa. Eso yo le he dicho a muchas personas que me dicen, no, yo no puedo ir a la caminata por cualquier razón que se le haya presentado. Yo le digo, pero compre el t-shirt porque le sirve para ir al gimnasio, le sirve para caminar, le sirve para hacer zumba. O sea, la pueden usar para cualquier cosa. Además, este t-shirt está fuera de serie con este color tan bello. Está bien bonito. En el estadio creo que a veces también lo venden en la entrada. Sí, en los juegos estamos también vendiendo. La gente va con su suéter. Yo, de hecho, he ido a los juegos con mi suéter de la caminata. Claro que sí. Porque es la idea. Entonces, pues finalmente el domingo todos a caminar y a crear conciencia y apoyar estas grandes iniciativas del Instituto y del Patronato. Muy bien, al final de la entrevista, señores, una invitación para que el domingo a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, acompañen al Instituto, al Patronato contra el Cáncer en esta caminata, una actividad de colaboración para seguir prestando los servicios que hasta el momento se lo está apretando en el Instituto del Cáncer. Así que ya ustedes saben, esto es una colaboración, como decía Carolina, e invitamos a todo el mundo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Y con esas dos sonrisas que ya tienen, se contagian. Gracias, gracias, gracias. Sí, excelente. Muy bien.